Hey, ¿cómo estáis, gente? Aquí en Eur estamos en Final Fantasy X HD Remaster, nuestra novena parte, creo ya. Y bueno. Why only you, sir? I want to fight too. Orders are orders. I'm not a cadet anymore, sir. Let me go with you and I'll prove it to them. Guarding the command center is important to you. But I came all the way from Besaid to fight Sin, sir. I know, but an order's an order. To your post, Crusader. But, sir! La pizza es dura. Como la pizza de mi abuelo. Bueno, lo último que hicimos fue llegar hasta aquí a la puerta del templo de Jose, o de Jose. Y bueno, hablamos con este. They let you through, huh? Gata deserves better. At least there's no chance he'll get hurt. Why are you guys fighting anyway? Aren't the almighty Albed Machina enough? They still need some time to get them ready. Our job is to keep Sin at bay till they're done. Bueno, es que es una misión suicida. Me encanta Waka, es que se me nace por la cara. Y se enfada si escucha algo de los Albed, es raro. I might not get another chance to say this. It's about your brother. Luzu, no. En verdad era un desertor de mierda. What? I'm the one who convinced him to enlist. Oh, damn, estás muy muerto. I'm sorry. Waka! Suéltame, negro. When we used to play Blitz together, Chapu used to say, he said that when we won the cup, yeah, he proposed to Lulu. Pues te vas a quedar con ella. Goes off and becomes a crusader, just like that. Chapu also said to me that being with your girl is good. A ver, después Lulu sale con Chapu. Keeping Sin far away from her is better. Lulu, you knew? Luzu told me before we left. She hit me too. Pero a ver, es mejor con magia. That's my cue. Luzu, don't die out there. So you can hit me more? Puede. Lots more. Suluzu, please. Please don't go. I have to, Yuna. Let him go. The man has already chosen his path, as you did when you became a summoner. It would be a long time before I ever really understood the reason why Yuna let Luzu pass that day. Bueno, pues ya a partir de aquí se podemos ir al templo de José. Bueno, iba a decir que estoy disfrutando más el juego grabándolo para vosotros, para que lo podáis ver y comentaros cómo va el juego y demás, que yo por mi cuenta. Aunque cuando estoy por mi cuenta puedo ver series y demás, pero ya, ya me entendéis. A ver, estos son máquinas.
Tiene como aceite una parte del mando. No sé, ¿no? Ya no. Sí. Curses. Le pego una patada a esto de hierro, aunque llevo chanclas, que tío más. Oh. Chapu. He left the sword Waka gave him in Besaid. And he fought with an Albed Machina weapon instead. That's got nothing to do with it. I just hate these sacrilegious contraptions. No polla, en verdad por tu hermano, seguro. Por donde voy aún no lo sé si de verdad fue por eso. O su odio por los albedes de verdad ese. Así que no es infundado. Bueno, por aquí. Y aquí. A ver. Esto era electro, entonces el siguiente ya era hielo, ¿no? Sí. Vale, por lo que vaya un poco más adelantado es este camino, por aquí, para que prendáis premonición. Venid hasta aquí para que prendáis bio, por aquí, gravedad. Pero gravedad va a ser durante un segundo. Ya que después vais a venir por aquí, por aquí, por aquí, vais a subir todo esto por aquí y las plus plus. Para después llegar a muerte. Para después llegar por aquí, como no vamos a coger esta magia blanca, era por aquí, por aquí, por aquí, llegamos a magia doble. Magia doble es la polla. Vamos, yo os lo digo. Que si a mí me han tirado ya magia doble, y que a veces veo, no sé qué ha lanzado magia doble, digo yo. Duele mucho. Porque no te tiran magia, ah, no, te tiran un piro normal, no, no. Piro plus plus, hielo plus plus, cosas así. Vale, esta sí, güey. Que no hay que cagada lo que nos pasó la última vez. Bueno. Sir Oren. Siempre se me olvida organizar las esferas, es que vamos a hacerlo rápido. Ya está. Uy, tenía que entrar un poco más y haber cogido ya también hielo plus. Mierda. Bueno, eso va a hacer. Hielo no nos hará falta en esta, pero es por adelantar un poco más de cuadro. De cuadro de tablero. Uy. Bueno, eso ahora nos dirán lo que es. Este jefe tiene truco, ¿vale? Ahora os lo digo. It won't work anyway. Don't say that. It might be a hopeless campaign. And it might mean defying Yavin. But the Crusaders and the Albed, they're doing their best to defeat Sin. They want to rid Spira of Sin forever. And that's just what we want too, isn't it? Isn't it? Alright, alright. But I still think Mac and I are bad news. They're forbidden for a reason. Lady Summoner, there you are. The command center is that way. Maester Keenock is also there. Maester Keenock too? Yes. Please, hurry, my lady. Voy a intentar entrenar, ya que no es obligatorio ir a hablar con él a no mismo, así que a ver si no te giro un poco para atrás, porque... Lulu le falta. Es que es un punto y ya tenemos esto. Venga, a ver si puedo. Creo que ya aquí no te salían monstruos. No. Ah, da igual. Bueno, voy a ir explicando. Este monstruo tiene. Es un escorpión gigante. La cabeza de arriba, cada vez que se mueva. Se mueve extraño. En una habilidad, un golpe, lo que sea. Se para. Se tiene dos brazos, es decir, tiene dos brazos con los que se va a cubrir la cara. Hay que romperle los brazos, la cabeza y después ir a la cara.
Y con eso ya perfecto. La estrategia que yo recomiendo es... cambias a Yuna por Auron. Y lleváis a... lleváis Lulu, Tidus, Auron. ¿Vale? Tidus le va a dar prisa a Auron primero. Bueno, se va a dar así y después a Auron. Y a Lulu... y vais a ir alternando. Kimari para ir también pegándole y que consiga experiencia y darle mala suerte, creo que era. No, mala suerte no tenía este aún. ¿No? Segundo que me dio debilidades entre dos partidas. Sí, mala suerte. Le damos mala suerte para que no pueda meternos tantos críticos, que es raro que lo haga. Para que lance ánimo, que para algo va, para algo es el segundo Tidus. Con Waka. Hacerle ataque Morfeo o al final puntería y ya está. Y Lulu a base de fuego, porque creo que este tenía alineación con eso, con bicho, tierra, con planta, como lo que le llamo. Vamos a guardar rápido. 42. Últimamente no juego tanto. Vamos a ver. ¡Qué tongo! Me había metido ahí por subir un objeto. Me han mentido. ¿Y tú qué es? Una pregunta. Los cañones, batallón choco. No me interesa. The operation will begin shortly. Please check all your equipment. You all right? Of course not. Esto está la polla. I came here to fight Sin, but they stick me here. If you want to prove yourself. First, you must complete the tasks you are given. ¡Zas! ¿Sabes cómo te queda ahí? ¡Boom! Vale, compramos vuestro equipo. Sí. Este es el mejor ahora mismo. Y ahora de viaje, sí. Fraternidad, sí. Escudo de jefe. Sí, este. Katana. Hoja de rayos, vamos. Manilla, manilla de Thor. Vale, de sabio, pelladona, ¿no? Anillo sonoro, sí. No. A ver, ojo penetrante, penetración. Penetración, efecto, ¿no? Penetración. Prefiero tener esto y... que eluda armadura, creo que era. Caza talentos, balón de agua. Efecto frío, ojo penetrante, efecto rayo. Vamos a ponerle este por verlo y... esto creo que tengo alguna vida. Todo perfecto. Son unos puntillos de mierda de vida, pero... ¡oh, hostia! Ya estaba Waka. Waka, cabrón, ven aquí que te tengo que dar dinero. Se está aprovechando de la guerra. Muéstrame armas. De verdad que... venga, primer ataque, es lo único bueno que tiene esta arma apestosa, lomo. No, pues nada. Y objetos de los monstruos tengo que comprar alguno. Pociones ya no, porque tenemos ya una media de 1000 puntos de vida cada uno, así que. Con la Fenix. Bien. PRRF. Bueno, hierba eco. No. Hierba eco. ¿No? Vale, esto, aguja de oro. 5. De estos objetos mejor siempre tener 5, aunque no los vayas a usar en tu vida, pero mejor tenerlos por si acaso. I had heard from Seymour, but I didn't know if we'd actually meet. Good to see you, Auron. 10 years, is it? No. Pensé que uno desapareció durante 10 años y decía vuelto a los 10 años. That's when Kinnok. One of the four maesters of Yevon. He leads the warrior monks and also commands the crusaders. All troops ready to move at your command, sir. Good. Dismissed. Sir! Tell me, Auron, where have you been the last 10 years? We don't have time for this now, do we? This plan won't work, you know that. We'll just let them dream a little longer. What? Lord Kinnok?
Oh, yes. Proceed. That Kenok a maester? I heard that, Auron. A lot has happened the last 10 years. What were you doing and where? Fulfilling a promise I made to a friend. I still am. Just tell me one thing. Have you seen Zenarkand? Os digo, Auron, segundo, Auron no es cortante porque sea un borde. Es cortante porque él tiene una percepción mejor que la de los demás del grupo y él sabe cosas que los demás no saben. Por eso, yo voy a dejar que lo vayáis descubriendo, pero yo ya sé algunas cosas. Sé cosas de Auron y sé cosas de los demás. Lo bueno de que lo vayáis descubriendo, que la sorpresa es muy grata. Porque no lo esperáis a veces. Ya está. I think we don't belong here. It is time at last. We must tell the Elbed waiting outside to begin the operation at once. The fiends may break through. This place is not safe. Make sure you're prepared to defend yourselves. Tell me when you're ready. Vale. Ya no hemos equipado, no hemos curado y hemos comprado los objetos. Estamos ahora mismo en perfecto estado, pero por aquí había cofres. Así que cogemos los cofres. Sí, había uno aquí, pero creo que había otro por ahí atrás. Mira, ahí está, Vigo Vigo. Y ahí, para pa, manilla cuerda. Las manillas eran para Auron, ¿no? ¡Hasta las manillas! Coño. Mucho mejor. Es decir, todos tienen 1000, excepto Yuna y Kimari. Kimari es que sube lento, ¿eh? Se me quedó guaca por subir. No está. Lo que decía, que Kimari es difícil de subir porque tiene un avance muy lento. Ya que él está en el principio de todo. Puede ser curandero, puede ser rápido como Tidus, puede ser tirador largo como... Bueno, golpear a enemigos que están altos como guaca. Sea antitanque como Auron. Es decir, él es el personaje que se adapta. Problema de esto, avanza súper mal. Es decir, es muy difícil subirlo. A mí me cuesta mucho en mi partida. Pero como tuve las recomendaciones de Luna, pues pude pasar algunas cosas. Y bueno, y llevo 42 horas de juego. Venceremos. Vale, venceremos cuando las máquinas, sí, sí, máquinas de la antigüedad o demostraremos que el dogma, y demostraremos que el dogma se equivocaba al prohibirlas. ¿Veis? Gracias a esto yo no sabía lo que decía hasta ahora. Bueno, vayamos. ¿Están listos? ¡Está lista! ¡Está lista! Mr. Kenok, please. Please. Will Sin come? Sin always returns for its spawn. To make sure, we're going to encourage them to call out to it. You won't have to. It'll come. I remembered Auron telling me. Sin is my old man. Sin is Jekt. El juego de Dissidia Final Fantasy, el primero, el segundo, lo vi más chusta. Sale Jet y creo que he pegado algunas cosillas del 10, ¿eh? Es decir, había cosillas que te decían y comentaban. Bueno, a ver. Sí. Se ha escapado. Como ya decía, tiene los dos brazos, una cabeza y la cara. Ya sabéis, prisa, pero mucha. Sí, especial no, magia blanca, prisa en él. Vale, ¿Electro a quién? Así me gusta. ¿Y a quién vas a pegar? Vale, fallo bien. Mm.
Con proteger se pondrá como en guardia, como cubrir en Final Fantasy VII. Vale, magia negra. Estera debe ir al piro, creo. A ver. Vale. Magia blanca a Auron. Vamos a cambiar un momento a Lulu. La cabeza se mueve de forma sospechosa. ¿Veis? Necesitamos eso. Ah, que esto es que sea un spell. Creo que tiene que ser un spell, que me dice, pero bueno, vamos a probar. ¿Ha dejado mover la cabeza? ¡Sí! Vale, cualquier golpe. Ok, ahora atacamos a las manos. Se quedan 128, pues a la mierda. Es fácil de matar, ya lo he dicho. Muy fácil. Vale, a ver. Bien, así me gusta. Falla. Magia negra. Piro plus. Aquí. Estoy viendo que con Lulu casi le rompemos una mano. Mira, casi. Se ha quedado 90 el cabrón. Pues ya sabéis. ¡Paf! Ahora le daremos prisa a Lulu, no os preocupéis. Y cambio de estrategia. Lulu a la cabeza. Y los demás a la cara. Si le rompéis la cabeza no va a hacer magia. Así que primeramente necesitamos magia blanca con prisa a él. Vamos a cambiar a Waka ahora por Kimari. Kimari. ¿Por qué Kimari? Tiene pelea robada, tiene la semilla, kamikaze. No vamos a hacer kamikaze porque... Os cuento una anécdota rápida. Estoy en un combate especial de Kimari, solo puede Kimari. Y tenía kamikaze y dijo, hostia, vale, tenía kamikaze. Y dice, y desaparece. Y digo yo, ah, desaparecer que le pegas, ¿no? Porque lo matas. Se lo tiro y hace ¡fum! Game over. Desapareces tú del combate. Si solo estás tú y desapareces, pierdes. Y yo, bien. Bola de fuego. Ah, mira, a los dos. Bueno, es una mierda. Hostia, gravedad en área. En este juego no hay magias que sean en área. Es decir, no es las plus o si el dios no sé qué tiene área. No, no. Las que son de área son de área, las que son A1 es A1. Es decir, ¿cómo lo que tiene? Tiene 3500. Oh. Vale. Le di prisa a Lulu, sí, vale. Pues ya está, perfecto. Especial. Ánimo. Los brazos le vuelven a crecer, ¿eh? Así que tienes que ir jugando con dos estrategias. Mueve la cabeza, otra vez. Vale. A la cara. A ver, la cosa es que también le vamos a hacer daño, así que vamos a pegarle con plus. Bien. Y dejamos la cabeza. Haces un movimiento sospechoso. Bien, Kimari, te vas a cambiar por Yuna. ¿Y por qué por Yuna? Porque Yuna tiene sembrador H. Ya está. Y ahora le crecerá los brazos o pegará. Ué. Es que nunca me sale. Vamos a leerlo. Ataque repetido de elemento fuego. Dices que era el joystick derecho, ¿vale? Cinco. Nunca he conseguido el tope. Electro, ah, ¿quién? Vale, ahora sí, te cambiamos por Auron. Sablazo sísmico y esta vez sí nos sale. ¡No! ¡Le he dado! ¡Le he dado! Bueno, no vale. Venga. Ahora curamos a Lulu, no os preocupéis. Gravedad, sobrevive. Quita poco. Sí que estamos preparados ahora mismo, es por eso. Objeto. Sí, una poción ahí que te vas a meter tú, hija mía, ¿no? Da gracias porque para ellos son otra cuestión. Bueno. Venga, pega. Ah, es verdad. Ay, se cubría, se me olvidó. Lo primero a la cabeza, para que no pueda hacer el golpe ese. Que le queda poco a la cabeza para que se le muera. Vale. Creo que entre estos dos rompen una, ¿no? No.
Gracias por dejarme todo tirado, primo. Bien. Y el electro, ¿a quién le va a pegar el electro? A él, ahí, ahí. Que se note que es de los que más resiste, toma. Se me ha ido el curso. Ahí. Y ahora le quita 940 de un exterminio, venga. Vale. Y le voy a romper ya la mano. Bien. Mano fuera. Ok, le queda poco a la cabeza y le queda poco a él en sí. Es decir, que... rompe brazo. Aunque no lo queráis, sirve. Mueve la cabeza de forma sospechosa. Ahora vamos a mover la cabeza de foto. Vale, gravedad. Ok. ¿En serio? No voy a gastar nada más que potente para 33 que tiene. Vale, ahora mirad lo que le pasa. Se le pone blanco, bueno, gris. Ok, le quedan 8000 de vida, ¿no? Vale. Bien. Y vamos a hacer ruleta. A ver si podemos hacer tres veces el mismo... Sí, siempre suelen poner uno que está repetido, pero no. ¡Ah, mierda! Pff, ¡horrible! Ya está. Le ha metido un golpe un poco más fuerte. Guaca es que es débil, cual Yamcha salvaje. Y siempre le pegan mucho. Un pino normal, ¿no? Pito plus. Está, vale. Ahora Auron, cuando le toca a Guaca vamos a poner a Tidus. Si es que lo toca alguna vez. Vale. Le hemos vuelto a crecer los brazos. Ok. Pues a este. Tidus. Venga. Negra, Piro Plus, a este. Porque el otro ya se va a morir solo, mira. Sí, a este. Y ahora un va a ir a por el otro. Mira por este. Bien. Siempre falla el golpe. Ya sé que Lulu le puede quitar mucho ahora mismo, pero vamos a curar un poco a Auron con Lulu. No juega. Bien. Gravedad, a ver. Ahora voy a dar a Tidus, toma otra. Que Tidus tenga menos vida que Lulu es denigrante, ¿eh? Bueno, Aqua Plus, venga. Y ya está. Pues hemos vencido al jefe. La cabeza parece. La cabeza parece la de un alien cuando se ve alien, güey. Daño le están haciendo, pasa que, a ver,
Es lo de palatas. Ah, vale. Sí, acabo de desintegrar a esas personas y chocobos. Las he hecho ¡pau! Y las he matado. ¿Habéis fijado que había una cosa que estaba haciendo así en el borde? En plan... así. Exacto. Seymour. Stand back, Lady Una. Yes. Detrás Yuna y dice sí, pero se queda en el combate. Ahora no hay cambios de equipo, ¿vale? Este tío tiene cura, cura plus y los anti. Pero no tiene todos los anti porque le falta el antifrío. Libra y no tiene Esna. Vale, magia negra, piro, es decir, tiene las magias en plus. Y no tiene invocación, porque la invocación él es muy chulo y la invoca cuando le sale de los cujones. Así que magia negra. Piro, y como siempre, voy... Bueno, si os fijáis, este es mucho más débil. 1000 en la cabeza, cuando eso le hemos quitado mucho más. Solo 6000 en la cara y 800 en los brazos, que son normal, ¿vale? Pues nada, primero la cabeza. Fuera la cabeza. Debo que se cubra, mientras que no ponga guardia. 2, me vale. Vale, ahora abro. Aquí, venga. Magia negra, piro plus. Ahora la otra mano. 1278. Esto está hecho para que vayas a ganarle ya. Vamos, es. No, no gastes ni objetos. Usar solo a Simu. Invocación. Ella también puede matar, vamos. ¡Ping! Aquí también será que bueno. Magia negra, piro, no, piro busco. Aunque bueno, ya con eso. Venga. Venga, yo no tengo que pegar a melee. Paf. Magia negra, piro plus. Esto lo han puesto por historia, porque en verdad si hubiésemos tenido nuestro equipo a lo mejor habríamos tardado más. O no, porque con prisa habríamos hecho doble turno, cosas que aquí ninguno de los tres tiene para meter prisa. Ah, digo, ¿qué le queda de vida? 1800, vale, pues 1400 y 400 que quita este de base. ¿Te has quedado con 7 en ayuna? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Unbelievable! Ahora sí se ha muerto. Bien. Si todos han subido de 3... ¡No! ¡Me Seymour 7! Por aquí. Por aquí Seymour dice que tiene 7, pero porque lo han puesto al nivel 1. Nivel 1 pero con grandes stats, ¿no? Bueno, nos han dado 3 esferas de habilidad. Está bien, le hemos tirado 2 veces la habilidad. Y bastón de espinas. Yo no me he cambiado el puto bastón de sabio en mi partida. Es el mejor bastón que tiene. Uh-huh.
y peleando contra la barrera de Sin, y no puede. Qué hijo de puta. Se ha aprovechado de la curvatura que le han hecho al escudo para lanzar los ataques. Han remasterizado los vídeos, pero yo creo que lo podrían haber hecho incluso mejor. Es que yo no me estoy quejando, el juego me parece que está muy bien. Si está mejor lo de la Play 2, bien. Pero yo creo que deberían haber usado las nuevas técnicas de animación, en las que las caras y cuerpo tienen, pues no sé, en total más de 200 puntos. ¿Que es caro? Sí. ¿Que Square Enix se lo puede permitir justo ahora? Yo creo que sí. Pero bueno, yo no me estoy quejando, me gusta mucho el juego. Sí, lo estoy disfrutando más ahora que en la niñez, cuando en la niñez se supone que tendría que haberlo disfrutado más, porque fantasía. Pero bueno, a ver. Vale. Por aquí lo que objeto creo que había cero. Vale. También os digo, si se os pasa un diccionario o un cofre. A ver, hay un punto del juego en el que no puedes volver, ¿vale? Pero hay otros en los que sí, y no vas a poder perder uno de los diccionarios, ¿vale? Es decir, se te va a olvidar y luego lo puedes ir a recuperar. Bueno, a ver. No se ve que si coge, dice, que se han matado a Brote. Pues nada, me voy. No voy a llorar por él. Don't you run away from me. Still too weak. But I must do something. You can't. Miren que te diga, cuando tú tienes, no ganas, sino sientes el deber de hacerlo y dices, no puedes, no. Tú sí puedes hacerlo. No lo consigues, pero has podido. Y ha dicho, voy a invocar. Puede invocar perfectamente. Que no sé, yo estaré loco. Que no sé. I have no idea what I was thinking when I ran after Sin that day. Before I knew what I was doing, there I was, chasing him down like a thief at market. Maybe I was angry. Maybe I wanted to go home. I kept thinking of Xanarkand. And my old man. My old man. A ver. Llevamos 40 minutillos, vamos a dejarlo aquí. Está muy bien, yo creo que ha estado muy completo. Ya que hemos podido hacer un combate contra un jefe. Me decía, ha sido dos combates, hemos subido un poco más. Hemos visto más sobre, hemos visto un poco más sobre cómo está el dogma, por así decirlo, y la creencia sobre Yevon, que eso también ya vais viendo cómo está la gente de corrompida. Porque llega un punto en el que el mal es tan grande que dicen, pues bueno, todos los que están por aquí son fantasmas que han muerto. Sí, pero son gente que han muerto, están en el etéreo. Y a ver ese niño,
¿Qué dice? Te dice no y te pega un balonazo, ¿no? Ah, vale. Ah, es verdad, se me olvidó esta parte. What? They say you don't practice anymore. That you're gonna retire. Let them. I'm still the best. They say you're no good because you drink all the time. I can quit drinking whenever I want. Then do it now. What did you say? You just said you can't. Tomorrow, maybe. Why not today? Why do today what you can leave for tomorrow? There he goes again, crying. Es una pequeña parte de la niñez de Tidus. I thought I sensed my old man there. Somewhere. Or maybe it was just Sin's toxin playing tricks on my mind. How many died today? People die, and Yuna dances. When will she stop dancing? When will it stop? Yuna won't stop dancing. Not until Sin is gone. Those were my thoughts then, I think. I see you're still here. Huh? Many stories ended here today. But yours goes on, I see. Oh, yes. Sin had come and gone, but I remained here. Bueno, por aquí había un cofre. Bueno, uno. Unos. A swift retreat. Satisfied? What do you mean? Those who turned from Yevon died, while the faithful live on. The past 10 years have changed you, I see. There's none of this. You do not look so well. But now, more than ever, you must be the people's strength. Their confidence. Anyone else would be expected to show their sorrow. But you are a summoner. You are Spira's hope. Until Sin is defeated, you must not relent. Do you understand? Yes. I understand. Me cae mal, Simur, de verdad. Yuna, take me as your pillar of strength. As Yuna Leska had her Lord Zeon. Lady Yuna, until next we meet, farewell. Vamos a coger el cofre. Ultra poción. Vale, por aquí no había nada o. Que no me acuerdo. Lo típico que de no es que hay un hueco, pero no puedes entrar. ¿Por qué? ¿Por qué sé? Pues no. Bueno, espérate aquí. Se supone que por aquí tiene que haber para pasar. Pero ahora mismo no se puede. Vale. Pero vamos a guardar y vamos a dejarla aquí. Bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis que, bueno, si es así, podéis dejar un like. Si sabéis de alguien es que le puede gustar o ayudar, pasárselo. Y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, suscríbete. Estoy subiendo Final Fantasy X, es decir, este que estáis viendo ahora.
Devil Within, que hace poco he empezado y soy pésimo, es decir, me muero del susto. Y próximamente puede ganar una serie cooperativa con Luna o con Pino o con ambos. Eso ya se irá viendo. Así que muchas gracias por ver este vídeo y hasta ahora.